Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Soy Magalis Vegas Acosta, santera por excelencia, por mis raíces afrocubanas, por lo que corre en mis venas, un sincretismo de la religión católica con la religión yorubá, la unión del negro esclavo traído a Cuba, esclavizado por el español. La dueña de la casa, que no es nada más ni nada menos que nuestra Diosingracia del pueblo cubano, sus raíces, sus alegrías, sus sufrimientos, sus victorias, sus guerras. Y unos amigos. Adelante. Paso. Como yo lo voy a hacer, no, porque ustedes no son santeros. Okay. Como yo le voy a enseñar es que tú haces. Ay, de mañana, madre mía, aquí está tu hija, yo soy tu hija, como Dios boom, pero más hija suya que de nadie, mamá, pidiéndole salud, tranquilidad, vencimiento, todos los santos, mamá, hasta que cuando tenga piedad de sus hijos en la tierra, mamá, ay, de mañana, que usted es la madre del mundo, ay, humille, mañana, de mañana, humille. Cristina Hernandez dedicates herself to Yemaya, the goddess of the sea. Today it is 4 years since her dedication, and the priests of Santeria, like Mahailis, friends, family and neighbors, have come to her house to congratulate her. Each visitor offers to the gods rich meals or offerings. Dirigir es difícil. Sí, señor. Pasa por todo el mundo. Ahí. In his book, Santeria, The Religion, the writer Miguel González Whitler writes that even Fidel Castro has been initiated into the Santeria, devoted to Elangua, god of karma. Y él vino a entrar a La Habana el día 8, pero entonces fue por todos los pueblos. Encontramos un jeep y los rebeldes y se tiraban
del VIP y eran amigos de nosotros que estaban atados y que no los habíamos visto más nunca. Pues es indescriptible eso. Fue muy grande porque él dio su vida por la revolución y además nos hizo a todos conciencia de que había que luchar, que todos tenemos que luchar.